Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webinar sobre transición de la LIBOR. Para BCI es un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros esta mañana. Como todos ustedes saben, la LIBOR ha sido por décadas el referente para operaciones de créditos, bonos y depósitos de moneda extranjera, derivados y otros muchos instrumentos financieros. Desde 2014 se viene trabajando en su reemplazo en todo el mundo y ya quedan pocos meses para que finalmente despidamos definitivamente a la LIBOR como el índice de referencia para los productos financieros. Para cada una de las tasas LIBOR en el mundo ya se ha llegado a un consenso en cuanto a las nuevas tasas de reemplazo. Pero hoy el desafío es mayor para todos los usuarios, bancos, empresas, inversionistas, en cuanto a la generación de nueva documentación, metodologías e implementación de todos los productos. El trabajo ha sido arduo y no ajeno de incertidumbre, pero en Chile tenemos una ventaja respecto a otros países, porque estas nuevas metodologías de cálculo ya se han utilizado desde hace muchos años en instrumentos derivados y financieros en el mercado local, y esto viene desde principios de los años 2000, cuando en Chile los swap comenzaron a transarse contra el índice de cámara promedio. En BCI estamos convencidos de que para que este proceso sea exitoso, tenemos que trabajar en conjunto con ustedes, nuestros clientes, y este segundo seminario busca explicar las principales razones de este cambio, mostrar las diferencias y similitudes de las nuevas y antiguas tasas de referencia y, finalmente, dar a conocer en qué parte del proceso estamos y cuáles son algunos de los desafíos para el mercado local. Para incorporar una mirada internacional de esta transición de la LIBOR a las nuevas tasas de referencia, hemos invitado también a Javier García, quien es Senior Vice President de la Tesorería de City National Bank of Florida, nuestro banco en Estados Unidos. Pero antes de comenzar y considerando lo desafiante de la contingencia económica local, hemos invitado a Sergio Lehmann, nuestro economista jefe, para que nos haga una pequeña presentación sobre la situación económica social. Finalmente, quiero invitarlos a que realicen las preguntas en nuestro chat, las cuales serán respondidas al final del evento por nuestros panelistas. Bueno, preparamos esta presentación con temas relevantes de cara a esta transición. Para los que participaron del seminario anterior, algo se puede repetir al principio, pero en general estaremos mostrándole algunos temas un poco más complejos, pero lo explicaremos de una manera bien simple y con ejemplos muy concretos. Espero les guste. Bueno, ¿qué veremos hoy? Partiré por un contexto resumido de las razones del fin de la LIBOR. Luego entraremos de lleno en esta nueva tasa SOFR. A continuación, veremos los avances de lo que yo llamo el corazón del cambio y la fecha relevante hacia adelante, para terminar la primera parte con un ejemplo simple que resume todo lo anterior. Luego, armaremos un puzzle de productos que utilizan SOFR y las modalidades de tasa que se están utilizando en el mercado. Acto seguido, seguiremos, explicaremos las razones por las cuales el mercado se estaría inclinando hacia una de estas modalidades de tasa. Y para cerrar, incorporaremos el spread sobre SOFR en el análisis y los desafíos locales en los que estamos trabajando. Finalmente, CNB dará una mirada internacional de los cambios, presentando los desafíos de estas tasas diarias, el crecimiento que han experimentado los volúmenes transados y otras tasas de referencia que están apareciendo en el mercado. Bueno, vamos. Partimos. La LIBOR ha sido por décadas la tasa base de un sinnúmero de productos financieros, como nos comentaba Javier al principio, y su valor se basa en una encuesta diaria a 16 bancos, como ven en la gráfica, y representa el costo financiero, y esto es muy importante, sin garantía a distintos plazos. Las principales razones por las que se comenzó a hablar de las necesidades de reemplazar la LIBOR se basan en dos. La primera es que se estaba volviendo más teórica que real, y la segunda es que en el 2012 se descubre una manipulación de bancos americanos y europeos, lo que generó millonarias multas. ¿Qué pasó después? Durante el 2014 y 2015 siguieron las multas a estos grandes bancos y en algún momento ya se comenzó a hablar que la manipulación de la LIBOR era uno de los mayores fraudes de la historia. Acto seguido, el 2014, la Reserva Federal de Estados Unidos establece un comité llamado ARC, cuya misión era buscar un reemplazo a estas tasas. Ya el 2017 se definen las tasas que tendrían la capacidad de reemplazar a las LIBOR en todo el mundo.
Para nosotros, por lejos, en el mercado local y para BCI, por lejos, y creo que para el mundo también, por lejos la tasa más relevante es la SOFR, donde vamos a explicar un poco más, como reemplazo de la LIBOR en dólares. Ahora veremos rápidamente las principales diferencias entre la LIBOR y la SOFR. La LIBOR es, por definición, una tasa interbancaria no securitizada o sin garantía. En cambio, la SOFR es una tasa de pacto diario garantizado. La LIBOR es una tasa a varios plazos, desde un día hasta un año, y la SOFR es una tasa overnight o a un día. La LIBOR tiene spread bancario, la SOFR, al ser respaldada por papeles de la Fed, no. La metodología de la LIBOR es subjetiva, como vimos, está basada en una encuesta. En cambio, la SOFR es objetiva, basada en transacciones de mercado. Eso es muy importante. Cada uno cuenta con un administrador independiente. Y finalmente, el 2020, los volúmenes diarios de la LIBOR estaban en torno a 500 millones de dólares y de la SOFR en más de un trillón. Ahora les mostraré las tres modalidades de cálculo que existen para estas tasas con un ejemplo simple sobre un capital de 100 mil dólares. La primera es una modalidad de tasa promedio simple diario. Y como vemos en la gráfica, asumamos los 100 mil dólares, el primer día, ¿qué es lo que pasa? Se publica la tasa sobre un capital de 100 mil dólares, calculo los intereses, los guardo. El siguiente día, vuelvo a hacer lo mismo, asumamos que todo, vamos a asumir un supuesto que todos los días la tasa es 7%. Va a buscar la tasa del 7%, calculo los intereses y los guarda. Y así sucesivamente hasta el vencimiento. Cuando llegamos al final del periodo, vamos a subir 90 días, el capital más los intereses son 101.750 dólares y la tasa lineal equivalente es 7%, por lo que es el promedio de las tasas de todos los días. La segunda modalidad es la tasa compuesta diaria, que parte exactamente igual sobre el primer día, sobre un capital de 100.000 dólares. Voy a buscar la tasa, que obviamente es la misma, calculo los intereses, los guardo. La diferencia ya parte desde el segundo día. Porque ahora voy a buscar la tasa, pero los intereses los calculo con el capital inicial más los intereses de vengado del día anterior. Y así sucesivamente, si se fijan, el capital va creciendo, los intereses, independiente que sea la misma tasa de arriba, los intereses más el capital son un poco mayor, en este caso es 101.765 dólares, lo que representa una tasa lineal de 7,06%. La tercera modalidad, la cual es una tasa a plazo, muy parecida a la LIBOR, que está basado en los precios de los futuros de SOFR. Hoy todavía no está disponible, se espera que hacia el 2022 esté en funcionamiento. La única diferencia es que yo me paro el primer día sobre los mismos 100 mil dólares, o me voy a parar sobre los mismos 100 mil dólares. No voy a conocer las tasas hacia adelante, pero como voy a tener esta tasa a plazo, voy a poder tomar esa tasa del 7,5%, por ejemplo, y voy a fijar mis intereses por todo el periodo. Estas son las tres modalidades de tasa más importantes que vamos a conocer y vamos a tener disponibles los contratos, y es muy importante que cada uno de ustedes las maneje. Veamos el corazón del cambio y las fechas relevantes. ¿Qué es lo que ha cambiado? El corazón del cambio está representado por los siguientes parámetros. El primero es la definición de las nuevas tasas de referencia. En este caso, estamos viendo la SOFR y ya están listas para todas las monedas. Check. Hemos avanzado. Luego, el evento que gatilla el paso de la LIBOR a SOFR. Voy a avanzar un poquito. De la LIBOR a SOFR, ¿no es cierto? Existían dos definiciones. Precesación, como vimos la vez pasada, y cesación definitiva. Esto también ya se gatilló. ¿Por qué? Porque el administrador de la LIBOR indicó la fecha en que se dejarán de publicar las tasas. Luego entraré en más detalles sobre este tema. Y el tercer punto está relacionado al spread de ajuste entre la LIBOR y la SOFR. Para entenderlo bien, si yo tengo un producto financiero en LIBOR más 1%, cuando se gatille el cambio me voy a preguntar, ¿a SOFR más cuánto voy a quedar? Este spread de ajuste es el promedio de la diferencia entre la LIBOR 5 años hacia atrás. Para la modalidad compuesta diaria, también ya se fijó, por eso tiene, ¿no es cierto?, un check. Y, por ejemplo, para la LIBOR de 3 meses, este spread de ajuste es 0,26%. Por lo que si tengo un producto financiero
que esté a LIBOR de 3 meses más 1%, lo reemplazaré por SOFR más 1,26. Finalmente, los mecanismos seleccionados para hacer el reemplazo son 3. La primera es SOFR a plazo más spread de ajuste, no está avanzado todavía. La segunda, SOFR compuesto, SOFR simple más este spread de ajuste. O además pueden ser otras tasas acordadas entre las partes. Seguimos. Fecha relevante. Aquí les muestro las fechas relevantes publicadas por la ARC que teníamos en el seminario pasado, que fue en octubre del año pasado. Para el mercado local, lo más relevante son, ¿no es cierto?, los créditos comerciales y los derivados. Y si se fijan, la fecha de cesación marcaba junio del 2021. Estamos bien cerca. Pero a las fechas relevantes presentadas por la ARC en primera instancia, se generaron cambios a partir de una consulta generada por el administrador de la LIBOR, que fue aprobada por reguladores el 5 de marzo de este año. Ahí les voy mostrando los reguladores. Los cambios más importantes son 2. El primero es que, como se anunció formalmente el fin de la LIBOR, esto generó la fijación del spread de ajuste. Esto lo veremos en un ejemplo concreto un poco más adelante. Y en segundo lugar, es que la LIBOR en dólares, las LIBOR en dólares más relevantes, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, se seguirán publicando hasta junio del 2023, pero se mantiene el discurso de no generar más operaciones en estas tasas LIBOR después de diciembre del 2021. Para el caso de todas las otras monedas, se mantiene diciembre como de 2021 para el cambio y para no generar nuevas operaciones. Para entender estos cambios, ¿qué mejor que un ejemplo de una operación que está vigente? Asumamos que está en LIBOR y que vence el 2025. Esta es una barra de tiempo. Por lo general, asumamos que esto es LIBOR de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento yo fijé la LIBOR. 3 meses después se paga el devengo con la LIBOR. Ese día se fija la LIBOR. 3 meses después se fija la LIBOR. Se fija la LIBOR y se pagó el devengo desde la LIBOR anterior. Y así sucesivamente hasta el 2025. ¿Pero qué pasó? El 5 de marzo del 2021 se generó un evento gatillante que fijó el spread de ajuste. Si fijan, esto es como una tabla de igualdad para todas las LIBOR. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, la LIBOR de 3 meses, se generó la siguiente igualdad. LIBOR de 3 meses es igual a SOFR más 0,26161. ¿Qué significa? Si yo tengo un financiamiento, un derivado de LIBOR de 3 meses, que es a 20 años, a 5 años, lo voy a reemplazar a esa tasa. ¿Cuándo se aplica la conversión? La LIBOR se va a seguir publicando hasta el 30 de junio del 2026. Por lo tanto, de alguna forma, si yo tengo una operación que fijó tasa justo antes del 30 de junio del 2023 y paga el cupón después, eso se va a pagar con el cupón fijado previo y desde ahí en adelante no van a existir más LIBOR y va a comenzar a devengar este SOFR más 0,26 más el spread que esté en el contrato. ¿Qué pasó aquí? Tenemos de alguna forma un periodo más amplio de remediación contractual. ¿Qué significa? Si yo tengo un contrato que está en LIBOR, tengo hasta 30 de junio del 2023 para cambiarlo. Esa es la fecha límite. ¿Lo puedo cambiar antes? Sí. Seguimos. Ahora vamos a mostrar a productos SOFR y sus distintas modalidades de cálculo. Aquí, bien atento, porque se puede poner un pelito más técnico, pero es súper interesante que estén atentos. Si se fijan, la SOFR como nueva tasa de referencia está representado, se traduce en distintos instrumentos. En este caso son bonos, créditos, derivados y otros productos. Y por otro lado tenemos tipos de devengo. Ya vimos el compuesto diario, el simple diario, el SOFR a plazo, pero también aparecen otras alternativas, promedio SOFR histórico y los índices SOFR. Y esto es muy similar o igual que el cálculo compuesto diario y ahí les voy a explicar por qué. Y cómo, de dónde se saca. Entonces, antes de eso, quería mostrarles por el lado de bonos que ya desde el 2019 hay transacciones en bonos en SOFR. Si fijan, está en la transacción. No es necesario enredarse con la fórmula porque ya vimos lo que significa. Pero si se fijan, la tasa de referencia es SOFR compuesta y en la fórmula sale una tasa. El 2020, estas mismas transacciones de bono mantuvieron esa tasa de referencia como compuesto SOFR, pero ahora, no hay que andarse la tasa, pero si se fijan en la fórmula, salen índices. Y después
de alguna forma vamos a explicar, que son muy parecidos. Entonces, ¿cómo queremos? Algo interesante. Si se fijan, el 2019 partimos con tasa, esto es un pagaré un bono, por ejemplo, partimos con tasa. El 2020 nos pasamos a índice y lo más interesante es que cuando uno mira, por ejemplo, los pagaré en ICP, que es la tasa diaria chilena de acá, nos damos cuenta que lo que se comenzó a utilizar el 2020 en el mundo, en Chile, ya lo tenemos hace más de 10 años. Por eso para nosotros es bastante más familiar ICP. A partir del 2019 se fueron acercando y ahora están funcionando tal como nosotros desde el 2020. Luego veremos por qué estas dos, la tasa y el índice, representan el mismo valor. Bueno, volvamos al puzzle. ¿Cómo lo armamos? Tenemos bonos, que pueden ser tipo de devengo compuesto diario o índice software. Listo, lo armamos. Los créditos pueden ser compuesto diario, simple diario o software a plazo. En general, armamos el puzzle y ahora entramos los derivados. Solo pueden ser compuestos diarios. Por lo tanto, al armar el puzzle con una potencial cobertura de un bono o de un crédito, se anclan desde la parte de compuesto diario. Finalmente, hay otros productos que tienen tipo de devengo promedio software histórico 30, 90, 90 días. Así se arma el puzzle. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué el mercado se ha inclinado en gran parte a tasa compuesta, bonos y derivados, y solo una parte de los créditos se realizan en tasa simple? Ahí tenemos el puzzle. La respuesta es que la tasa compuesta representa el real costo del dinero en el tiempo. Y aquí, atentos, porque vamos a mostrar un ejemplo para comprobarlo. Asumamos que vamos a asumir una transacción entre A y B, en donde A le presta a B $100,000 por un plazo de 90 días. ¿Qué es lo que va a pasar el vencimiento? B le va a pagar a A. Y A le dice a B, usted me va a pagar, yo me voy a conseguir, voy a levantar la plata por medio del mercado de pacto software, por lo tanto yo te voy a cobrar al vencimiento el resultante de esta fórmula, que son $100,000 por uno más la tasa software resultante de este convención diaria por 90 días dividido entre 60. ¿Qué es lo que pasa? Como esta tasa no se sabe hasta el final, no sabemos cuánto va a ser. Perfecto. ¿Cómo se financia A? ¿Cómo se financia A? Para financiar los $100,000, A entra en el mercado de financiamiento diarios con garantía. Mercado Pacto, Ripo, tiene varios nombres. Entonces, A se va para acá y el día cero, ¿qué es lo que hace? Asumamos que se consigue la plata con FIC. Dice, ok, la FIC le presta los $100,000 a un día y A le pasa una garantía. Como ya tiene los 100 en su bolsillo, se los pasa a B y le dice, me los pagas en 90 días más. Ok, al siguiente día, A tiene que pagarle, porque son operaciones diarias, a B el capital inicial más los intereses del día. Para todos los ejemplos, estamos usando una tasa que se mantiene fija en 7%. Le tiene que pagar 100,019 y recibiría de vuelta esa garantía. Como B le va a pagar en 89 días más, lo que tiene que hacer es renovar esta operación y ahora se va a tener que financiar no por 100,000, sino que por $100,000 más los $19 de interés y va a tener que entregar la garantía. Al siguiente día va a tener que volver a renovar y este valor va a ir subiendo en el tiempo. Al final del periodo, el día 90, va a vencer el crédito con el cliente y A le va a poder pagar la FIC y recuperar, ¿no es cierto?, su garantía. Lo que le tiene que pagar a la FIC son $101,765 y lo que hace A, le dice a B, tú me tienes que pagar $101,765. Como tengo el total, por descarte puedo calcular la SOFER. Con este valor, B le paga A, esa cantidad de dólares, A recibe esos dólares, le paga la FIC y recibe la garantía de vuelta. Ok, al reemplazar, B dice, al reemplazar la software, lo que uno se pregunta en esta fórmula, al reemplazar estos valores, mi tasa software fue 7,06. Y aquí la primera pregunta, si la tasa publicada siempre fue 7%, ¿por qué la tasa final fue 7,06? Volvamos al ejemplo que mostramos al principio. Se fijan, cuando mostramos al principio, la compuesta diaria te mostraba una tasa lineal de 7,06%. ¿Por qué? Porque esta es la modalidad
como se fijan, representa el valor real o el costo real del dinero en el tiempo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido una tasa simple? Obviamente, como vimos en el ejemplo, hubiese tenido una tasa del 7%. Y para ser equivalentes a ambas alternativas, ¿cómo lo tendría que hacer? Simple, la tasa que tendría que haberle cobrado sería la SOFR simple, que equivale a un 7%, más un 0,06% que representa, la diferencia. ¿Por qué decimos que la tasa compuesta es equivalente al índice? Aquí tenemos las dos fórmulas, no hay que enredarse, no hay que entrar en detalle, pero si se fijan, la primera, y eso es lo importante, cuando ustedes tengan pagaré o derivado, van a tener estas fórmulas, por eso yo se las muestro de todas maneras. Lo que me interesa es que la entiendan. Esto tiene SOFR, tasa, que como calculamos, y este es un índice, y aquí vamos a mostrar por qué es equivalente. Como vimos en el ejemplo anterior, con A, B, que es lo que pasó por el lado de cómo se conseguía la plata A con la FIC, iba todos los días, ¿no es cierto?, endeudándose por el capital más los intereses y llegaba a este valor. Bueno, ¿cómo se construye el índice? Básicamente, también se hace una regla de tiempo y en algún momento ese índice parte de 1 y dice, ok, vamos a construir el índice del día siguiente basado, en este caso en el ejemplo, en la software. Por tanto, ¿cómo se construye el índice del siguiente día? Es simplemente 1 por 1 más la tasa SOFR del día por un día dividido entre 60. Con eso, construí el índice del segundo día. Bueno, ¿cómo construir el siguiente? Nuevamente, tomo el índice del día anterior, lo multiplico por 1 más la tasa SOFR, en el ejemplo 7%, por un día dividido entre 60, y así sucesivamente en el tiempo. ¿Por qué el mercado ha adoptado esta modalidad de tasa? ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando yo tengo la fórmula y tengo los índices, lo único que tengo que hacer para construir la tasa es reemplazar. Tengo este índice, que es el final, lo reemplazo arriba. Tengo este índice, que es el inicial, lo reemplazo abajo. Le resto 1, lo multiplico por 360 días, lo divido por el periodo, que son 90, y tengo la tasa de 7,06%. ¡Wow! Aquí tenemos la igualdad, que ha demostrado, así como era, ¿se acuerdan? En la universidad, 7,6% por acá, 7,6% por acá, por lo tanto, son equivalentes ambas. Vamos a la realidad. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Si yo tengo un pagaré con índice, ¿cómo se calcula la tasa del periodo? Simple. Tengo la fórmula, ya la vimos. Voy a la página de donde se publican estos índices, que es la New York Fed. Y, por ejemplo, si yo quiero calcular los intereses desde el 7 de mayo hasta el 25 de mayo, lo único que tengo que hacer es calcular los días entre medios, son 18 días, reemplazo los 18 en esa fórmula, arriba pongo el índice inicial, que sería el índice final, perdón, que sería el del 25 de mayo, y abajo reemplazo por el índice inicial, que sería el del 7 de mayo. Y con eso calculo la tasa que voy a utilizar después en mis contratos como tasa base software. Esta es la tasa, estas son transacciones reales y esta es más o menos a cómo está la tasa SOFR hoy día. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa con el spread sobre la tasa SOFR? Asumamos una convención que general que se utiliza es Actual 360. ¿Cómo se calculan los intereses? Ustedes todos saben, ¿no es cierto? Básicamente es capital por la tasa por los días dividido entre 60. Ahora, con la tasa SOFR vamos a tener que dar un paso previo. ¿Por qué? Porque de alguna forma dentro de esta función incorporamos la SOFR y tenemos que, antes de calcular los intereses, tenemos que calcular la SOFR. Se va a ir incorporando, ¿no es cierto?, el precio dependiendo de los valores diarios de esta tasa y al final del periodo la voy a conocer. ¿Okay? Voy a sumarlo al spread, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por los días y lo voy a dividir por 360 días. ¿Qué es importante? Y aquí tenemos un tema que ha generado mucha confusión y se los voy a explicar. El cálculo de la tasa base de referencia puede ser generado de manera compuesta, simple, puede ser, algunas tasas pueden ser la diferencia entre el oro o la plata, pero lo importante es que yo calculo la tasa, la pego aquí, pero lo importante es que los intereses que se pagan o se reciben siempre son lineales. Una cosa es cómo yo genero la tasa base y otra es cómo se cobran o pagan los intereses. Seguimos con nuestro ejemplo. Asumiendo los valores de nuestro ejemplo que hemos utilizado toda la presentación, $100,000 en un plazo de 90 días,
vamos a asumir un spread del 2%. Entonces, los intereses que pago recibo dependen del tipo de software que tengo en mi contrato, ¿no es cierto? Si yo tengo la software compuesta, en la fórmula voy a reemplazar donde dice software, por, como hemos visto en nuestro ejemplo, por un 7,06%, le voy a sumar el 2%, lo multiplico por 90 días dividido entre 60 y lo multiplico por un capital de $100,000. Si tengo en mi contrato software simple, voy a reemplazarlo, ya lo vimos en el ejemplo, por un 7%. Ah, ¿y cómo se genera la igualdad? De alguna forma, la equivalencia de mercado la va a marcar el spread. Si yo tomo un contrato que va a ser software simple, lo más seguro es que este spread va a ser más alto. Vamos a los desafíos locales, ¿ya? En primer lugar, es la generación de los cambios de contrato marco de los derivados. Si se fijan, en el mercado internacional, el contrato marco para operar en derivados se llama ISDA. Y en el mercado local, es el contrato de condiciones generales de la BIF. En el último trimestre del 2020, ISDA publicó cambios a estos contratos, incorporando las definiciones respecto a las nuevas tasas de referencia. Aquí hay un ejemplo, si se fijan, asociado a la SOFE, pero aparecen todas las otras tasas. Al revisar las condiciones generales hoy, solo se muestra la definición de las tasas LIBOR, no aparece nada más. Pero la buena noticia es que los bancos y la BIF ya están trabajando en un anexo de condiciones generales para el mercado local que incorporará las nuevas tasas de reemplazo, las cláusulas de reemplazo, las definiciones de spread de ajuste y el proceso de cambio de tasa. El segundo desafío, pero no entraré en detalle, lo vimos en, de alguna forma en el primer seminario y si necesitan apoyo nos pueden contactar, está asociado a la generación de productos nuevos de derivados. Básicamente el basis swap, que es la conexión entre el mercado local de derivados y el mercado extranjero de derivados. Esto es fundamental desarrollar ese producto y estamos trabajando todos los bancos para tenerlo lo más pronto posible. Van a cambiar algunas cosas, por lo tanto, como les dije, si tienen alguna duda, me escriben y feliz lo comentamos. El tercer desafío muy importante es la comunicación al cliente y la formación de los equipos a los colaboradores. Parte de eso es este seminario, que es el segundo, pero aquí me quiero detener y quiero mostrarles algo adicional. Para la comunicación, por ejemplo, si ustedes hoy se van a Google y ponen Fin LIBOR, presionan Enter, se van a dar cuenta que en segundo lugar, lo pueden hacer desde la oficina o en la casa, nos vamos a la página de BCI. Nosotros hace rato ya estamos publicando información y si fijan parte de la presentación, por eso no lo quise mostrar al principio, está acá, ya está publicada. Lo que estamos haciendo cada cierto tiempo, vamos a incorporar distinta información. Y también es importante comentarles que generamos un mail que se llama consultaslibor@bci.cl. Nos pueden escribir, contactarnos si tienen cualquier pregunta. Lo otro importante es que hemos estado generando, vamos a generar una ficha que se la pueden pedir a sus banqueros, en donde lo que queremos hacer es responder las 5 preguntas más importantes, que también está en la presentación. La primera es por qué se quiere cambiar la LIBOR, ya lo vimos, ¿no es cierto? La segunda, ¿cuáles son las diferencias entre la LIBOR y la SOFE? ¿Cómo se genera la tasa base? ¿Cuáles son las modalidades de cálculo? ¿Cómo paso una operación de LIBOR a SOFE? Y la fecha relevante, ¿cuándo voy a poder tener transacciones con BCI, de derivados, de crédito, no solo de BCI Chile, sino que de BCI Miami? ¿Cuándo se deja de generar nuevas operaciones en LIBOR? Y finalmente, ¿cuándo se deja de publicar la LIBOR? Vuelvo a la presentación. Ahí. Bueno, ahí llegamos al final. Ahora los dejo con Javier García de CNB. Adelante, Javier. Hola a todos y gracias por tenerme aquí una presentación muy completa sobre cómo funciona software y cuáles son las últimas actualidades. Lo que yo quería complementar un poco la presentación es cuál es la actividad en mercado en cuanto a software, cuáles son los volúmenes, plazos, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado con referencia a tasas alternativas a este software? Quizá la presentación
que como vemos pone fin de la LIBOR, bienvenido software, quizás se puede complementar con quizá alguna otra referencia también. Y después concluir con un poco las actividades a nivel de City National Bank aquí en el mercado estadounidense. Como hemos podido ver y estamos experimentando la transición fuera de LIBOR, de un índice con un riesgo de crédito inherente a una referencia que está colateralizada y no tiene riesgo de crédito, tiene múltiples retos, ¿verdad? Y en el mercado se está comenzando a hablar cada vez con más intensidad de unas referencias alternativas que tratan de solventar ciertos problemas que existen con software. Especialmente, múltiples bancos están resaltando la necesidad de que existan referencias que se adecúen o muestren mejor cuál es su coste de fondeo, ¿verdad? Especialmente preocupa que en etapas en las que haya distress en el mercado, el comportamiento de la LIBOR y el comportamiento de software sean completamente distintos y eso pueda ocasionar problemas y la reticencia de ciertas entidades a colocar en utilizando como referencia software, ¿verdad? Los principales problemas de software, como ha venido comentando Francisco en la presentación, vienen a ser tres, ¿no? Por un lado, la falta de estructura de plazos a día de hoy. El mercado está tratando de avanzar en este aspecto, pero a día de hoy no tenemos esa estructura que sería muy bienvenida en el mercado. Por otro, como venía diciendo, la ausencia de un componente de crédito. Y por último, es la falta de liquidez suficiente en el mercado, que este es un tema que afecta o afectaría a todas las referencias, ¿no? Como respuesta al primero, cabe mencionar que el CME, el Chicago Mercantile Exchange, viene publicando desde hace unos meses referencias de term software a 1, 3 y 6 meses. Estas referencias, a diferencia del LIBOR, estos plazos, quería decir, no incorporan un term premium o un liquidity premium como si incorpora LIBOR, sino que vienen a ser básicamente la expectativa de ese software overnight por los distintos plazos, ¿no? ¿Cuál es la expectativa para los distintos plazos en el mercado? Cabe mencionar que el ARC, el Alternative Reference Rate Committee, no los reconoce aún estos plazos y, por lo tanto, no se pueden utilizar aún como fallback. Por otro lado, mencionar que los reguladores, a pesar de que ellos se han manifestado a favor de software como su principal referencia, se han comunicado que no esperan un futuro en el que exclusivamente se utilice la software, sino que en ciertas instancias se puedan utilizar índices alternativos, ¿verdad? Si bien la existencia de varios índices puede tener beneficios en el mercado en ciertas circunstancias, es cierto que pueden tener ciertas complicaciones en cuanto a desarrollar la liquidez suficiente que está necesitando el mercado, especialmente en el área de derivados para software. En vista a todo esto, no sé si habrán visto en noticias, etcétera, pero el mercado ha venido desarrollando una serie de índices alternativos en los que destacan dos de ellos por encima de todos los demás. No en vano, ISDA los ha incorporado ya en sus contratos para poder utilizar como referencias. Y se trata de el Ameribor y el acrónimo se lee BSBY, pero viene a ser el Bloomberg Short Term Back Yield Index. Si pasamos al siguiente slide aquí, simplemente queremos mostrar un poco lo que mencionamos al comienzo, la preocupación de las entidades financieras sobre utilizar un índice alternativo que no está replicando el comportamiento del LIBOR. Y por eso están surgiendo estas alternativas que enumeraremos ahora en un momento. En el siguiente slide tenemos una pequeña comparación con las principales diferencias entre software, el Ameribor y el Bloomberg Index que comentábamos. Cabe mencionar que el Ameribor lleva existiendo ya bastantes años. Es un índice que viene siendo publicado por el American Financial Exchange, del cual City National Bank forma parte y lo hemos utilizado en algunas ocasiones de forma puntual. Viene a medir cuál es la media de coste unsecured o sin colateral de las distintas entidades financieras que participan. Actualmente hay más de 1,000 bancos y entidades financieras que se encuentran en este exchange, ¿no? A diferencia de software, es un forward-looking measure. Se ha venido publicando de manera overnight, pero se está desarrollando el plazo de un mes recientemente y ya ha estado, o lo vienen publicando.
Digamos que este es un índice que los bancos de, digamos, pequeño y mediano tamaño han venido utilizando ya en el mercado. El volumen, como se ve, no es ni mucho menos comparable a los volúmenes que tenemos en software, pero sí es transaction-based y solventa varios de los problemas que encontramos con software. En cuanto al Bloomberg Short-Term Bank Yield Index, que sería este el que encuentra aquí a la derecha, es mucho más reciente, pero está teniendo un momentum muy importante en el mercado. Viene siendo publicado desde octubre de 2020, tiene numerosos plazos, se publica en overnight 1, 3, 6 y 12 meses, es publicado por Bloomberg y viene a representar el coste de unsecured funding de entidades de tamaño bastante superior al que recogen el anterior, Ameribor. Recientemente, quizás lo hayan visto en las noticias, Bank of America sorprendió al mercado con una emisión utilizando este índice. Esta emisión era a corto plazo, creo recordar que es un plazo de 6 meses, pero es un paso adelante muy importante en cuanto al establecimiento de esta referencia. Y también se produjo el primer swap con este índice. El swap fue entre Bank of America y JP Morgan y ha sido pues tan reciente como este mes, en mayo de 2021. Como decía, ambos índices han sido ya utilizados en cuanto en operaciones de cash o colocaciones y swaps. Han sido reconocidos o certificados por el International Organization of Securities Commission y queda pendiente que se reconozcan por parte del FASB, que viene a ser el Financial Accounting Standards Board, y esto es importante porque tanto en cuanto no sea reconocido, no se pueden utilizar como referencias en coberturas de balance, etcétera. Los market participants, digamos, es algo que van a requerir del mercado en un futuro. Como decía, estas dos referencias están muy por encima de todas las demás, pero no son las únicas que existen en el mercado. Si vamos al siguiente slide, simplemente por enumerar un poco las distintas versiones, tenemos el ICE Bank Yield Index. Curiosamente, este viene siendo publicado por el administrador de LIBOR actualmente y mide un poco la media del coste de fondeo para grandes bancos en plazos de 1, 3 y 6 meses. También han surgido un par de índices que no se tratan más bien de un credit spread, por tanto vienen a solventar el problema de esa falta de riesgo de crédito en software, y se vienen desarrollando, estos serían el IHS Market Dynamic Credit Spread y el Across the Credit Curve Spread. Por último, el TradeWeb no sería un índice con riesgo de crédito, en esa parte se parecería al software, pero sí trata de solventar el tema de la falta de estructura o de plazos, ¿verdad? Todos estos índices se están viendo afectados por unas barreras de entrada en el mercado bastante significativas. Como decíamos, si bien para LIBOR son las tres patas, la falta de una estructura de plazos, la falta de crédito y la liquidez, para estas nuevas referencias, la liquidez va a ser la barrera más importante. Como veíamos anteriormente, el volumen de software en el mercado continúa necesitando de desarrollo y de mejoras, pues imaginaros en estas otras referencias, aún estamos muy lejos. Pero dicho eso, conviene tener la vista en ellas para ver cómo continúan desarrollándose, porque en el futuro es posible que no pasemos o no exista exclusivamente, no estemos hablando exclusivamente de software, sino que tengamos que hablar de alguna de estas referencias, y para esto los siguientes meses pues serán clave en el desarrollo de las mismas. En cuanto a qué es lo que está pasando en el mercado con software, podemos ver en el siguiente slide cómo en el área de derivados sorprende que, a pesar de estar bastante cerca del final de 2021, que ya se haya fijado el spread de ajuste, como mencionaba Francisco anteriormente, y que eso pueda fomentar la liquidez en el mercado, en torno a un 95% de las operaciones continúan siendo utilizadas con LIBOR, con lo cual da un poco a entender, a pesar de que se está ganando un poco de presencia o de actividad a nivel software, estamos muy lejos de conseguir la liquidez que el mercado desea, ¿verdad?
En cuanto a plazos, también es cierto que se va avanzando. Hemos venido viendo la mayoría de operaciones en torno a un año y actualmente los últimos meses se están extendiendo en el futuro, una señal de confianza o de desarrollo en este mercado, ¿verdad? En el siguiente slide podemos ver cuál ha sido el total de volumen de emisión vinculado a software. Actualmente hay como en torno a 1.2 trillones de emisiones vinculadas a software. Es un mercado que viene estando muy representado por lo que son los GSEs, que son los Government Sponsored Enterprises, como puedan ser Fannie Mae, Freddie Mac o el mismo Federal Home Loan Bank. Como veis en la parte de la derecha, estos GSEs, Federal Home Loan Bank y GSEs, ocupan la mayoría de estas emisiones. Cabe destacar que por parte de bancos y entidades financieras, ya en torno a un 33% de los volúmenes vienen siendo emitidos por estas entidades, y esperamos que en los siguientes meses se siga desarrollando este mercado. Nos gustaría ahora hablar brevemente de qué es lo que estamos haciendo aquí desde City National Bank, cuáles han sido los avances en materia de software. En el siguiente slide, por favor. Aquí podemos ver, uno de los mayores avances es en materia de préstamos residenciales. Venimos originando préstamos desde octubre de 2020 vinculados a software. Las agencias publicaron el guidance en la segunda mitad de 2020 y desde octubre del año pasado no compran conforming loans, son los préstamos que se originan y que son o cualifican para ser adquiridos por estas agencias. No admiten ninguno después de esa fecha estando vinculado a LIBOR. Por tanto, venimos desde City National Bank emitiendo estos adjustable rate mortgages utilizando software. Lo que las agencias recomendaron utilizar es el 30-day average, backward looking, es decir, no estamos mirando cuál ha sido la media de los últimos 30 días, y eligieron hacer repreciaciones semianuales. Cabe destacar que anteriormente se utilizaba mayormente el 12-month LIBOR con revisiones anuales. Un poco la decisión ha sido utilizar esta media de 30 días con revisiones semianuales y es lo que el mercado, que es altamente regulado, está utilizando actualmente. Aún queda por ver cuál va a ser la recomendación de estas agencias en cuanto a la modificación de los contratos existentes. En cuanto a nueva originación de préstamos comerciales, estamos tratando de divertir fuera de LIBOR toda originación que no lleve incorporado, que no estemos pensando cubrir en el mercado con swaps. Estamos utilizando activamente el prime rate, que viene a ser un índice muy popular en Estados Unidos, en torno a, bueno, no en torno, es exactamente 300 puntos básicos por encima del Fed Funds Rate. También venimos utilizando Fed Funds Rate para estos floating rate loans, y para los que tienen una estructura de plazo o hacen resets cada a plazos, digamos, medianos, en el mercado estamos utilizando los Custom Maturity Treasuries y estamos tratando de no utilizar LIBOR en anticipación del final de diciembre de 2021. Como decía Francisco, a final de este año ya no vamos a poder originar préstamos vinculados a LIBOR. Y como mencionaba antes, en cuanto al mercado de derivados, toda nuestra exposición de coberturas, etcétera, continúa utilizando LIBOR. La ejecución que obtenemos y la liquidez del mercado de derivados con LIBOR es muy superior a la que existe actualmente con software. Como hablábamos, están desarrollando el volumen con software y con estas alternativas, estos índices alternativos que mencionamos anteriormente, pero aún estamos lejos de conseguir la liquidez deseada, ¿verdad? Por último, en el siguiente slide mencionar, como también comentaba Francisco, la comunicación con nuestros clientes y empleados es algo crítico durante este proceso. Nosotros venimos emitiendo comunicados desde comienzos del año pasado. Hemos tenido trainings con clientes, trainings con el área de lending del banco. Hemos conseguido que la inmensa mayoría de nuestros clientes con exposición a swaps hayan adherido al protocolo ISLA. Y continuamos actualizando toda la información. Estamos totalmente coordinados con BCI y esperamos continuar así en el futuro. Por último, nada más concluir,
Esperamos tener alguna pregunta ahora después en el Q&A y poder pues ayudarlos o aclarar cualquier duda que puedan tener. Mencionar en el, como último punto anecdótico en las conclusiones, en esa slide de conclusiones que tenemos en el punto 2, es muy llamativo que los, uno de los principales programas de ayuda que ha habido aquí en Estados Unidos, que es el Main Street Lending Program, originalmente estaba utilizando software como índice y fueron los mismos reguladores los que se dieron cuenta de que el mercado no estaba aún en disposición de utilizar software y lo cambiaron a LIBOR. Y cabe mencionar que estos préstamos son todos a plazo de 5 años, con lo cual van a pasar ese deadline de junio 30 de 2023. Y bueno, viene a reconocer un poco las complicaciones de este proceso de transición que venimos hablando, ¿no? Muchas gracias. Quedamos ahora a la espera de las preguntas que puedan tener. Bien, muchas gracias Javier, Francisco y Sergio. Vamos a compartir algunas preguntas. La primera, ¿quién va a publicar los spreads de ajuste entre las LIBOR y las SOFR? Y los spreads de ajuste, ¿estarán definidos en comparación con la SOFR overnight o también con las futuras SOFR a plazos? Pancho Fernández. Voy. Bueno, como mostré en la presentación, este spread ya se fijó hace bastante tiempo para derivados, basado en lo que te dio ISTA, se publica en Bloomberg. Entonces, para compuesto diario, se publica en Bloomberg, ya se fijó, y se lo podemos mandar porque ya está definido. Para las otras alternativas, lo va a publicar supuestamente Refinitiv, y ese es el mandato que generó la ARC. Refinitiv en algún momento va a comenzar a publicarlo. Si es simple, va a ser muy parecido a la compuesta, y a este software a plazo podría tener alguna diferencia. Sí, Francisco, quizá cabe mencionar también que ese software plus spread que se ha fijado a través de ISDA tiene el nombre de fallback rate y, como decía, se puede encontrar en Bloomberg. Si alguien está familiarizado con las funciones de Bloomberg, únicamente typing, ¿no?, una F delante de cualquiera de las referencias de LIBOR, te va a sacar este fallback rate, que no es ni más ni menos que ese spread de ajuste que ya está fijado más el SOFR. Se viene publicando, como decía Francisco, desde hace ya meses. Bien, vamos a una segunda pregunta para Javier esta vez. ¿Crees que múltiples referencias podrán coexistir en el futuro o el mercado se decantará por una sola referencia? Y una segunda, que es bien práctica, ¿cuándo se podrá operar con SOFR? Bueno, empezamos por la segunda, si os parece. Ya se puede operar con SOFR. Lo que, como decía, venimos originando préstamos utilizando la referencia de SOFR. Se pueden hacer coberturas con swaps referenciadas a SOFR, pero aún estamos lejos de, uno, llegar a un acuerdo en cuanto a cuál va a ser la transferencia para exposiciones actuales que tenemos, y dos, tener los sistemas listos para poder procesar el Daily Compounding in Arrears que describió Francisco en la presentación, pero ya se puede operar. Nosotros tenemos las referencias creadas en el sistema y como decía, en distintas modalidades, pero ya hemos venido generando préstamos con esta referencia. En cuanto a la otra pregunta, es muy probable que no que tengan que coexistir más de una referencia. No creo que sean múltiples o muy diversas, porque el componente de la liquidez es algo básico para los participantes del mercado. Como estamos viendo, SOFR carece de esa liquidez en el mercado de derivados hoy día y cualquier referencia que se precie va a necesitar tener esa liquidez. A nivel de bancos más pequeños y medianos, el Ameribor ya se viene utilizando y es posible que para colocaciones de crédito que no tengan pesadas cubrir en el mercado, que no sean tan, pues, tan sujetas a un nivel de ejecución tan óptimo, se puedan utilizar. Así que sí es posible que coexista más de una referencia a futuro. Muy bien, gracias Javier. Una última pregunta para Francisco y es, ¿me conviene cambiar mi crédito en LIBOR a SOFR apenas sea posible o esperar hasta junio del año 23? Buena pregunta. Aquí lo que uno tiene que ver es, tengo siempre el límite hasta el 2023,
lo que tengo que comparar es el spread que veo hoy día versus el spread de ajuste, que como vimos depende del promedio de 5 años hacia atrás. Hoy día está muy parecido, no hay diferencia más de 5 o 6 puntos base, por lo tanto, en cualquier momento es bueno. ¿Qué es sumamente importante? Que para hacer el cambio, los bancos ya tienen que, como decía Javier, tener desarrollado, ¿no es cierto?, la capacidad de poder prestar si es un crédito en software o tener un listo los sistemas para hacer swaps, por ejemplo, en software. Y en BCI esperamos ya estar listos en los próximos 2 o 3 meses para poder presentarle la alternativa a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Reiteramos los agradecimientos a Sergio, a Javier García, a Francisco Fernández. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este segundo seminario sobre el reemplazo de la LIBOR. Vamos a seguir en contacto con ustedes de manera directa y con otras actividades en los próximos meses. Y aquellos que hicieron más preguntas, darles la tranquilidad de que van a ser contactados directamente para las respuestas de esas preguntas. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima vez. Gracias. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias.